JD Promotions, este viernes 30 de septiembre aquí en el Polideportivo Juanes Millán de Culiacán, Sinaloa. Llegamos con el contendiente de la esquina azul, desde Caracas, Venezuela, y representando a la Ciudad de México, Tepito y Ecatebronx, William Canónico. Bueno, Wilman Canónico, nacido en Caracas, Venezuela, pero que ya el hombre dice, póngame el sello mexicano, ¿no? Es un peleador de 35 años, 12 victorias, 10 por nocauts, le pesa la mano al de Venezuela, debutó por allá en 2014 y viene de ganar a José Eduardo Hernández en abril, enrachado con 9 victorias consecutivas, 8 de ellas antes del límite. Viene de noquear y también había noqueado en 2021 a Ricardo Burgos. Ya lo decíamos, llega súper enrachado a esta pelea. Un solo pecadito en su haber. De 12 victorias tiene 10. Por la vía del knockout con el fondo musical de Chagui, creo, ¿no? Ajá. Sí. Bombastic. Uf, oye, ahí está el presentando a su contendiente de la esquina. La gente en redes roja, orgullosamente sinaloense. Armando polémica no por la detención, sino porque el refere dice fue muy protagonista, otros lo festejan. Yo estoy de acuerdo con eso, demasiado. Bueno, no, aquí viene el Sugar Núñez. Si hablamos de racha, este tiene 13 victorias consecutivas, todas de ellas por la vía rápida. Todas sus victorias han terminado antes del límite. Una sola derrota que cayó en 2018 allá en Cancún. Y hoy lo tenemos aquí en la pelea principal de la noche. Mira qué gusto. Acompañado de los Montiel, a todos. A Don Manuel. Bueno, casi todos. Qué gusto. Hace poquito hoy también cumplió años, ¿no? Y también para familia de boxeo sinaloenses, a todos los Zapari, a Luis, a Jesús, al jefe Zapari también, abrazo para todos ellos. ¿Qué decir de los Chávez, no? Sí. Bien, ¿qué está la presentación? Continuamos con la pelea estelar de la noche. Peleará a 10 rounds esa contienda de la función denominada Noche Mexicana, a cargo de Baxters, JD Promotions. Presentamos al contendiente de la esquina azul, con un récord profesional de 12 peleas ganadas, 10 por la vía del knockout, una derrota y 2 empates. Porta pantaloncillo negro con vivos dorados, detuvo la báscula en 60 kilos con 500 gramos. Él es de Caracas, Venezuela, pero radica en la Ciudad de México. Representa a Tepito. ¡Ay, caray! Fuerte el aplauso para William Canónico, el Cano Junior. Y su contendiente de la esquina roja, con un récord profesional de 22 peleas ganadas, las 22 por la vía del knockout, solo una derrota y no conoce el empate. El porta pantaloncillos negros con vivos dorados, también con un peso igual de 60 kilos con 500 gramos. Orgullosamente sinaloense de los Mochis, Sinaloa. El aplauso para Edgar Eduardo, el Sugar Núñez. El referee de esta contienda, Guadalupe Quintero, dará las reglas. Pelea pactada a 10 rounds. Peleadores al centro. Ahí está. Últimas indicaciones de Pedro, de Eduardo Montiel, de Manuel. Técnica que podamos. No golpeamos la nuca, la espalda ni nada abajo del cinturón.
sobre todo, si quedamos en un amarre, no me golpeé ninguno de los dos. Yo lo voy a separar, después del separo, vuelven al combate otra vez. No golpeen al abrazar, ¿ok? Bueno, y para quien no tuvo suficiente con mi amigo el referee, viene en la pelea estelar. Y si quieren la pelea técnica, olvídense, esto va a ser bomba y bomba. Canónico de pantaloncillo negro con dorado, negro para el Sugar Núñez. Y la estelar ha llegado. Moxter hoy nos coloca esta batalla. Ricardo. Vámonos. Vámonos. La campana suena y nos metemos en la guerra. Son guardias encontradas. Cuidado con los pisotones y los cabezazos. Hacer una pelea limpia y técnica. Ya, o sea. Las indicaciones eran antes de pelear, las indicaciones, ¿no? No. Y no para de hablar durante los combates. No, y entre el round de descanso dice, oye, qué tirote. Bueno, hay quien lo vive de manera distinta esto. Sí, exacto. Del boxeo profesional. Lo vive intensamente. Vénganlo dos. Ahí va, ve. Vámonos, pues déjalos, mi señor. Vamos a pelear. El Sugar, a ver qué trae. Zurdo para el de Venezuela, que le acaba de soltar tremendo misil de mano izquierda. O el de Tepito, ¿cómo? Doble. Está bien. Los venezolanos somos como los mexicanos, ¿no? También. Nacemos donde... Exacto, somos y nacemos donde sea. Donde nos agarre el sol, chava. Es correcto, mi hermano. Cuidado, metiendo al cuerpo. Sugar Núñez. Intercambiando el fuego cruzado. Sepárense. Cuando oigan, separen y vuelven al combate. Otra vez, señor. No hay que arrasar. Hay que tirar golpes. Will Mack no quiere cometer ninguno del error. Cuidado. Y cuidado, bombazo, gancho tremendo de parte del Sugar Núñez. Sí, se combinó con un resbalón, ¿no? De canónico, no, pero... No son cervezas. Pero sí. Pero tiene que haber. Sí. A ver. No golpeamos, eso es. Ahí, yéndose al frente del Sugar. Metió bueno. Oh, bien ese recto izquierda de Canónico. Dejando la guardia bien abajo, Canónico. Son boxeadores. Y Núñez, el Sugar está buscando ese golpe de poder y por eso fallaba y ella abanicaba con la mano derecha. Pero dejando la guardia súper abajo el venezolano y por ahí lo pueden agarrar. Sí. Un empujoncillo ahí, pero... Bueno, round de estudio, ¿no? Después de la cantidad de adrenalina que nos regalaron Escobar y Alor, esto nos da la posibilidad de recuperar ahí el ritmo. Mucho más centrado, mucho más. ¡Paro! Cuidado que llegaba la campana, por poco conectaron al referí, ya venimos. Estamos para el segundo asalto. Gracias por acompañarnos en ESPN Knockout en vivo. Viernes por la noche, madrugada ya. Cartelera de Boxstar. A ver, Fer Barbosa, cómo estuvo la tarjeta para el round número uno.
Núñez llevándose la 19 sobre Canónico. El Sugar Núñez que es el que va adelante dando cacería. Ahí entraba con esa manita izquierda. Bien, el Sugar, el de los Mochis. Abrazo hasta territorio canadiense para mi estimado José Le Adrián Nápoles. También para Lucy Pevensi. Hasta Tampico también para Flor y Jesús García. Y Canónico tocándolo con el jab y el recto de izquierda y caminando rápido. Oh, quitándose de encima del la línea de golpeo de el Sugar Núñez. Cuidado, resbalón. Ahí, por ejemplo, no hay ventaja, ¿no? Regularmente Canónico, estando en la Ciudad de México, quizá tendría ventaja en el tema de la altura, el acondicionamiento, pero Núñez hizo campamento en el territorio mexiquense, en el gimnasio del Tornado Carmona, donde justamente hoy está también Juanito Montiel, que pelea en el próximo 8, campeonato interino medio del CMB en contra de Carlos Adams. Aquí en esta pelea, estamos en la división del peso superpluma, a 10 rounds. Y haciéndole ahora pelea de velocidad el venezolano, sí. A distancia, sigue con la guardia abajo, pero llaveando y entrando con la izquierda a velocidad. Justo, esa mano izquierda, ¿no? En forma de recto, llega y sorprende al Sugar por momentos. Bueno, aquí en los últimos segundos intercambiando el fuego cruzado. Tratando de acorralarlo, Núñez. Por ahí están levantando la mano también en España, Chava. Que anotemos y a esa lista los de Bilbao. Que también nacen donde... Les da... Ajá. Su regalada gana. Buena derecha ahora el venezolano. Abajo castigando... Canónico metiendo el recto de mano izquierda, defendiéndose el de Venezuela. No, se le ve la experiencia también al venezolano. Le ha costado trabajo a Núñez, entrar. Sobre todo porque el Sugar como que anda allí engatillado con tratando de buscar una mano de poder. La campana lo separa. Acabó el asalto. Estamos de vuelta con ustedes, vamos a un asalto más. Le decían al Sugar Núñez que tenía que presionar más la pelea como un perro de presa que vaya por él, que en la distancia no le va a poder ganar. Cuando venimos al asalto número 3, revisamos la tarjeta de Fernando Barbosa. Sí, ahí está, pelea nueva. La verdad es que después de ese 10-9 de Canónico, producto de su buen trabajo en el segundo round, la presión debe ser mucho mayor por parte de Núñez. Lo decíamos, le ha costado trabajo entrar en la distancia perfecta para poder castigarlo. Y justamente le decían en la esquina, hay que mover más la cintura y acercarse más a la zona de fuego. Totalmente acertado, ¿no? La indicación de la esquina de Núñez de eso, de cortar un poquito la distancia, porque con el jab, eso, y el 1-2 se lo estaba comiendo el venezolano, por lo menos le estaba complicando las acciones. Hasta ahora hoy, la mejor pelea la del güerito, ¿no? La anterior. Sí, pero por mucho. Queremos la revancha. No, pero hemos tenido buenas peleas. La de la Pulga estuvo buena con la victoria del,
del Duro Ibarra ahí polémica. La del Chapito también estuvo buena. Sin duda la Cuestelar la mejor, pero buenos combates. Y vamos a ver cómo termina el desenlace de esta. A ver qué trae el Sugar Núñez y el de Venezuela batallando. El problema del Sugar es que está buscando ese golpe con el que siempre ha noqueado y no ha llegado todavía. Se le ha complicado el venezolano. No lo vaya a frustrar. Yo el problema que veo hasta ahorita es que entra muy frontal y ahí le recibe, ¿no? Con el 1-2, con el recto de mano izquierda. Pero poco a poco va cortando distancia. Veamos si le alcanza al zurdito. Ahí lo tiene. Busca la manera de entrar. Ahí le metió la doble mano derecha. Tiene que ensuciar un poquito más la pelea. Lo que le decía a su esquina. Y el de Venezuela soltando también. Ah, buen upper. Pero recibe gancho de mano derecha del venezolano. Otra vez el ataque de tres. Y respuesta. Intercambiando el fuego cruzado a corta distancia. Ahora sí. Llega el momento. El Sugar ha logrado acercarse, pero también en la distancia corta tiene canónico. Ahora sí conectó. Con potencia a los costados. Le cambió la cara al de Venezuela. Estamos cerca de la campana. Y se va a venir lo mejor después del campanazo. Estamos de vuelta con ustedes. Campeón, traten de secar a Ira para que no se resbale. Hubo regaño, ¿no? Para Wilman Canónico en la esquina. Le decían que no puede tener las manos demasiado abajo porque le están ganando el viaje y él no puede corresponder como debería. No, esa era una guardia para mantener la distancia que estaba manteniendo, pero ya que su rival la cortó, ya no puede estar así. Cuarto round, sí, a ver cómo estuvo Fer el tercero. 10 para Núñez, 9 para Canónico. Y lo que decía Renato, después de ese bombazo de Sugar, le cambió el rostro, ¿no? Presentó síntomas distintos ya sobre el ensogado Canónico. Sí. Y ahí está, ya ahora sí es pleito de cabina telefónica. ¡Oh! Otra vez, qué presión. El Sugar Núñez. Cada vez más cerca, pero responde el de Venezuela como puede. Claro. Tremendo y aguanta garganta que hay guerra en Culiacán en esta pelea estelar. Lo paró en seco el venezolano con el recto que lo conectó ahí, lo hizo retroceder. Y buscando con ese upper peligrosísimo. Buen regreso de parte del pugil y el Vinotinto. Para meter un poquitito de respeto, ¿no? Que se le venía en el tema está contra las cuerdas, ¿no? Quizá demasiado tiempo por ahí, Wilman. Oye, escribió alguien por redes sociales que inviten a comentar al referí para una próxima pelea. Todavía quieren que le demos más tiempo. Callado no se quedaría. 2-3 horas y no importa, dale. Para las de Top Rank. Oh. Minuto y fracción. A las de Quisberry, ¿no? También, sí. Desde los sábados por la tarde. Cuidado con la cabeza. Oh. Volumen de golpe.
golpe es muy bueno el Sugar Núñez, además cerradito en su guardia por ahí para tratar de eliminar los bombazos de Canónico. Buen combate, buen combate desde California, apoyando al Sugar el buen Hugo Acosta. Abrazo para él, para Arturo González. Otra vez, bueno, tremendo gancho de mano izquierda. Le dinamitó en el rostro. El Sugar. De nuevo. Creo que sí, poco a poco han ido cayendo los golpes del Sugar y han hecho efecto en el cuerpo del venezolano. Sí, la condición física será clave ahora cuando nos metamos en la segunda parte de la pelea. El campanazo. Está la esquina de Canónico. Gracias por sintonizarnos. Mañana acompáñenos en otra cartelera más. La despedida de Jackie Nava. El regreso del Pantera Neri a Tijuana contra David Carmona. Chequee sus guías. Llegamos al quinto asalto. Tremendo combate. Bombazo de derecha de parte de Sugar. Otra vez. Y es fuego contra fuego ahora. Bomba va y bomba viene de ambos lados. A ver, ¿le va a contar? No. ¿Sí? Okay. Sí, le va a contar. 2, 3, 4, 5. Y lo sorprendió con la izquierda, ¿eh? 7, 8. Venga para acá. Hubo golpe campeón. No está tocado, pero le dice que sí hubo golpe. Dice, hubo golpe campeón y va por él. Y por eso se van a batir en tremendas combinaciones. Porque el Sugar Núñez quiere terminar esto. Buen gancho de mano izquierda. El upper también. Responde el de Venezuela. Cuidado con la cabeza, levantarse los dos. Izquierda. Otra vez el volado de derecha. Jalando aire el de Venezuela. Con la boca abierta. También ya cuando estamos en la mitad de la pelea, las piernas no eran las mismas que mostraba el venezolano al inicio de la pelea, ¿no? Va pegando el cansancio. Hay que secar ahí, por favor, hay que secar ahí. Y por ahí se le quitó movilidad y por eso ataca mejor ahora el Sugar. No sé qué esté pasando, pero me llegaron dos mensajes al Instagram. Uno dice, ese referee habla más que mi suegra. Y luego dice el otro, ese referee habla más que mi hierro. No sé si estén viendo la misma transmisión, pero... Sí. Ah, no, olvídalo. Así que la cuidado. Mitad de la pelea, el quinto round. No nos vayan a mandar a dormir ahí al sillón. Y si sí, usted repite y es Piero Cao con este combate. Creo que ahora sí le está pasando factura, ¿no? Esos misiles en las zonas blandas de parte del sinaloense. Canónico cada vez se para más. Sí, creo que el cardio. Ahí está bien la combinación, la derecha, la izquierda, dos veces. En malas condiciones está el de Venezuela. El olor a pólvora ha llegado. Misil de mano izquierda otra vez de nuevo. El hombre no se rinde. El hombre es matar o morir. Pero anda muy mal, castigado, sin aire. Vean cómo no puede cerrar la boca. Sí, abrumado, ¿no? Por esas andanadas de parte del sinaloense. Wilman Canónico lo va a salvar la campana. El
la campana. Lo salvó. Lo separa al término del round número 5 en el mejor asalto del Sugar Núñez. A ver qué nos dicen las esquinas. No, está bien golpeado el venezolano. Sí, le dicen, te la voy a parar. Si no respondes. Creo que le van a dar otro round, ¿no? Digo, la esquina. Sí, veamos, sí, pero ya le advirtieron, que le van a parar el pleito. Ese es el que sigue, Hay que salir a esquina. Seconds out. Sí, muy, muy agotado. Muy agotado. Y eso lo sabe el Sugar Núñez. Más allá de las ganas, el ímpetu. Estaba haciendo una buena pelea los primeros cuatro rounds. Aquí está la tarjeta de Per para Núñez los tres últimos rounds. Sí. Y la caída, ¿no? Que se le contó a Canónico en el pasado. Por eso el 18. Oh, bien ahí con la derecha de Venezuela. Pero yo creo que Canónico en este momento siente que le está pegando a la pared, ¿no? No hay forma de hacer retroceder ahí al sinaloense. Y es en los arranques. Cuidadito, resbalón. Otra vez en otra esa vez. Zona. En la parte de vinil, ¿no? De la, del comercial. Sí, la publicidad. Atacando de nueva cuenta las zonas blandas, Núñez. A ver, van a buscar una persona que limpie la zona. Bueno. Pásenle, nadie, por favor, no hay un trapeador, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, pásenle un trapeador. Vaya, vaya, Pedrito Montiel, bien ahí. Ahora sí, revisando los shots. Oye, hay que pagarle de más a ese. Hoy se ha ganado su cheque el hombre. Estamos en el round 6. La pelea estelar. Oye, se va a ganar su cheque, pero le van a poner como en la, cuando iba a la escuela. Sí, pero platica mucho. Sí. Bien, lo conectó por ahí al cuerpo. El Sugar Núñez. Cuidado con el plástico, cuidado con el plástico. Sí, se rebala bastante. Creo que está bien pendiente ahora el Sugar. Cuidado, mano derecha. Oh. A ver. Codazo. No hay nada, entonces vámonos. Sí. Para luego es tarde. Por un momento pensé que había hecho un gesto de que se dañó la mano. Y el upper del de Venezuela, tremendo. Responde Núñez a corta distancia. Buena la derecha de Canónico también. Les voy a decir algo. El hombre no está muerto, ¿ah? Después de ver el round anterior y ver cómo ahora está peleando. ¡Qué Canónico derecha! Lo puso la en derecha, malas condiciones. Derecha, sí. Tremenda derecha de Núñez. ¡Ey! ¡Ey! Todavía bestial. Y se estaba resbalando en malas condiciones el de Venezuela. No, qué peligro, Y otra vez el otro. Va a acabar. Combinación salvaje. El olor a pólvora ha llegado. Y esto puede terminar, pero no se entrega. Con corazón vinotinto. La esquina de Canónico pendiente. Y da la impresión de que Canónico se va a las cuerdas porque ahí es la zona donde menos se resbalan. Sí, es donde más pero puede cuando, estar firme, cuando, pues. Y cuando parecen peores condiciones, sigue lanzando golpes peligrosos, Canónico, cuando aquí termina el asalto. A ver porque le habían Canónico advertido, sí, la esquina del venezolano le había advertido que le podían detener la pelea. Aquí estamos la del Sugar Núñez. ¿Qué? Ya con eso te vas a resbalar. Controlado, ¿eh? No te distraigas para nada. Sigue haciendo su trabajo.
volvió a lastimar este Sugar. Cuando le hacía... Falta repetirlo, lo lastima, pero no lo repite. Hubo un gancho de mano izquierda cuando iba saliendo Canónico. Qué bárbaro. Fuera la campana. Nos metemos en un round más en esta pelea, el 7, último tercio de combate en la pelea estelar entre Núñez y Canónico. Mira, ya le encintaron las zapatillas ahí al Sugar Núñez. Me dijeron, con esto ya no te vas a resbalar, y parece que ya no se está resbalando. ¿Qué pasa ahí? Tarjeta de Per, una más para Núñez. Oh, buen developer de Wilman. Y escapando. Utilizando todo el ring. La gente Sugar, bueno, a la mano izquierda, escapando, pero lo conectaba bien. Contra las cuerdas y defendiéndose como puede el de Venezuela. Sí, también llegó respuesta con ese gancho de derecha de Canónico. Y la derecha de nuevo de parte de Canónico ahí. Y todavía hay piernas. Pero mira que les cuesta hasta pararse, ¿no? Ya por el tema, creo que también de la humedad que hay ahí en la publicidad. Sí, buscando con mucha solidez. Sí, un poquito más de sangre, una pequeña cortada que tiene sobre la ceja derecha Sugar Núñez. Es duro el venezolano. Bueno, tremenda izquierda. La derecha también cruzadita. Oye, cuando todo el mundo pensaba que estaba perdido para Canónico, la realidad es que está ahí compitiendo, ¿eh? Sí. Cuidado con la cabeza. Siempre compite más en el primer minuto de los rounds, pero ya después. Y el cardio. Oh, cuidado, que está recibiendo también el Sugar ahí. Sí, pero como que recibe y sigue caminando al frente. No igual Canónico. Tiene un cortecito ya en la ceja derecha Sugar, ¿no? Sí. Sí. Ahí estaba la derecha cayendo al cuerpo. Poco a poco demoliéndolo. Oh, buscando el hígado también. Otra vez a los costados, como duele. La cambia la cabeza y la cara le cambia. Últimos segundos, esto se va a terminar en el round número 7. Y nos vamos a venir al octavo. ¿Quién iba a decirlo? Hay que correr por él. Adentro. Ya las zapatillas quedó bien, todo eso. Agüita. Le repetiste muy bien la recta arriba y luego abajo. Le dolió un chingo, pero falta repetirlo. Está out. Le quedan 3 rounds de infierno, mijo. 3 rounds de infierno. Le quedan 3 rounds de infierno. Un abrazo hasta Ushuaia para Elba, para Isma, para el buen Carlos Godoy. Dice que le den un vaso de agua al referee porque se le secó la boca de tanto hablar. Señor, le pregunta si es el último y le dice no, todavía sí. Te quedan 3. Estamos en el octavo. Aquí está la tarjeta de Per, otra más, cuidadito, resbalón. Y el Sugar Núñez
nunca ha renunciado a buscar el combate para tratar de finalizarlo. Sí, lo que es cierto es que sí le funcionó al menos esa cinta, ¿no? En las zapatillas a Sugar. Se resbala menos, se le ve más confiado ir al frente y ahí vemos con una nueva tarea. Cruzaron dos veces, cuidadito con bombazos que le llegan al rostro, al de Venezuela, por parte del Sugar Núñez. Aplicando el Sugar la máxima del boxeo, que de que al zurdo se le gana con la derecha. Yendo al pecho, al estómago, al rostro, todo con la derecha. Y otra vez lo busca el cuerpo. Muchos golpes al cuerpo ahora por parte del Sugar, que también recibía por intermedio de Canónico. Pero ahí va de nuevo. ¿Qué es lo que le dice la esquina? Solo golpes a los costados por parte del Sugar. Ahora sí pega allá arribita. Y recuerde que las condiciones climáticas son muy calientes, ¿no? Para los dos gladiadores. Mañana acompáñanos en otra transmisión de ESPN Knockout. Ya quedaba, ¿no? En su retiro, sí. El Pantera Neri. Oye, es otra pelea en donde se han lanzado cualquier cantidad de golpes. Y muchos de poder, la mayoría. Yo no, o sea, ni Canónico, ni Núñez, ninguno ha impuesto su jab, nunca en la pelea. Han sido golpes de poder. Salieron a noquear o ser noqueados. Y ahí van de nuevo intercambiando el peco cruzado a corta distancia. Wow, tirando lumbre ambos, ¿eh? Se va a terminar el octavo. No lleva el control de la batalla, pero también tira lo suyo. 30 segundos. Otra vez, bueno, el recto de mano derecha, bien conectado por parte del Sugar Núñez. Ya creo que igual también difícil de ambos. No se ve que ya hay el, como el poder noqueador ya. No, y todavía tiene baterías, Carolina. Cómo los cruza y el venezolano ahora dice que más, quiero más. Le quedan 6 minutos a la pelea. Saludos a Pedro Daniel Sosa hasta el Paraguay, a Santiago Fel, a Javier en Argentina, a Hugo Figueroa, que también está disfrutando de esta velada, a Eudes Pérez. Es correcto, Débora Rodríguez también, Josep Edison Arellano, Armando Guzmán, Rosana Cuevas en Argentina, María Isabel Cuevas. Epa. Bueno, terminando el box, ahí es el after party. ¿Dónde? Estate atento que el anunciador lo está promocionando. La campana suena, nos chao. Metemos en el penúltimo. Hay que llevar. Veamos qué fin tiene este combate. Aquí está la tarjeta de Fer, que se ha ido por una sola calle después del round 3. Todas para Núñez. 79-72. Oye, y a ver cómo si puede continuar con esa racha de knockouts Sugar Núñez o Canónico, le dura toda la ruta. Luce difícil, ¿no? Que Canónico también pueda noquear. Pega. No, Canónico pega y aguanta también, ¿no? Le ha soportado todo. Que quizá el tema pasó más por lo físico, ¿no? Sí. Inclusive Chava, porque le contaron, visitó la lona el venezolano, pero se levantó bien. En ningún momento estuvo comprometido. Vuelven a cruzar con tremendo gancho de izquierda. Es un tractorcito, ¿no? Este Sugar. Sí. Muy pendiente está el referí, muy cerca de la acción. Otro bombazo de mano derecha. La izquierda, pero sigue lanzando, así que no creo que pueda pararla.
No hay motivo para parar el combate. Cero. La mitad del round 9. Ahora sí, cuidado. Con todo. El olor a pólvora ha llegado. Y vean al referí cómo está. A punto de entrar ahí para parar la contienda. Lo que pasa es que a veces se acuesta casi sobre las cuerdas este canónico. Sí. En ese afán también por descansar, que para eso lo ocupan muchos peleadores. Y luego vuelve con una combinación. Exactamente. Un minuto en el penúltimo round de la pelea. Qué entrega, qué valentía de este canónico que lo ha aguantado todo. Se está cayendo por momentos, pero sigue lanzando y cuidado que le conectaba. Opa. Con todo también al Sugar Núñez, sorprendido por la manera que lanza canónico cuando está prácticamente agachadito allí. Y desesperado el Sugar a ver si lo puede mandar a la lona, no puede, regresa canónico. Qué gran combate, ¿eh? Pero sigo diciendo, la Coestelar sacó lumbre. La esquina de los Montiel diciéndole al referí, gritándole que pare ya la pelea. ¿Cómo la van a parar si ve lo que está haciendo el canónico? Está intercambiando el venezolano. ¡Wow! Hay que aplaudir. Sí, fue a morirse en la raya, ¿eh? Fue a desquitar bien su sueldo. Le quedan 3 minutos de acción y adrenalina a la pelea. Saludos también para Ramiro García, Evelyn Vera, para Joe G. Este no es G.I. Joe, este es Joe G. A toda la hinchada del Colón de Santa Fe. Catriel Simonit, Pablo Ezequiel García, Maxi Mesa, Raúl Rubio, Luis Ríos Calisto, David Mejía. Y contra todo pronóstico, muchachos, llegamos al último round de esta contienda. Último round, es el décimo. Todo parecía que iba a terminar por la vía rápida. Tiene un récord de 13 de nocaut consecutivos el Sugar Núñez y hoy está a punto de pararse eso. Si no lo hace en los próximos 3 minutos. O si a ese combinación. El canónico no está acabado. Van con todo. De poder a poder, aguanta garganta, que hay guerra en el último round. No han parado y un bombazo misil que rebota por allí en malas condiciones, pero sigue lanzando. Impresionante cómo ha aguantado este ritmo de pelea, cómo ha asimilado el golpeo que le ha propinado el Sugar. Y él también lanza, sigue siendo peligroso. Tan impresionante el ritmo de batalla de Núñez como la resistencia, ¿no?, de Canónico. Sí, pese a que Canónico sabe valientes. Que la única manera cuando se resbaló, ¿ah? Sí. Ahí está diciendo. Canónico, está claro que la única manera es que puedan noquear a Núñez. En las tarjetas no le gana. También quiere noquearlo. Oh, de toma y dame, vámonos. Mira Canónico, pero buscando ahora Canónico la pelea. Canónico es el que ataca. Ahora el de Venezuela responde por allí. Ya lo agarró con la derecha. Sugar. Estoy Sugar Núñez. Después de haber batallado por 10 rounds, olvídate. No hay condición física que aguante. Totalmente. Ahí se le zafó la cinta en el guante derecho a Sugar. Mira, pero podría ser la primera victoria del Sugar por la decisión. Y probablemente de la de más valor, ¿no? Pero cuidado que el referí está muy pendiente. Le queda un minuto. En todo esto del intercambio, por supuesto que también el Sugar Núñez se lleva lo suyo. Sí, totalmente. Es que ahí se descansa, ve.
Eso es lo peligroso que le puede parar el combate. Ahora sí va por él. Sí, no más. ¡Wow! Vio demasiado. Y es un boleto gratis al país de los sueños cuando quedaban 30 segundos para terminar la pelea. Y anoten uno más. El 14 consecutivo. Su knockout 14. Y su racha de victorias. 23 victorias, 23 knockouts para este Sugar Núñez, que se entregó en cuerpo y alma, pero también pido un aplauso para Wilman Canónico, este peleador venezolano avecinado de la Ciudad de México, que qué corazón tiene. Las intenciones del referí eran esas, ¿no? Detener el combate. De verdad estaba recibiendo mucho castigo, ¿no? Algunos dirán faltaban 30 segundos, pero fíjate que el propio venezolano no se quejó. O sea, sí. Detuvo las acciones el referí, bien se fue a su esquina. Y en ese momento de detención, él se va hacia atrás, ¿no? Perdido, lastimado, sabe que le habían conectado y ya no quería más. Ve, prácticamente estaba renunciando, por así decirlo, y con las uñas se alcanza a conseguir intacta esa racha de knockouts este Sugar Núñez. Una buena pelea también, tremendo combate este estelar. Canónico, sin duda alguna, se gana una nueva oportunidad. Sugar Núñez también da ese salto de calidad que muchos esperaban para él en esta cartelera. Buena batalla, buena batalla. Felicidades a Sugar y a los Montiel. La decisión oficial nada más con el tiempo y la detención. Bueno, van a oficializar entonces el triunfo de Eduardo Núñez del Sugar frente a Canónico. Tremendo combate. Mira, aguanta mucho Canónico, lo que le dice el cochulito. Bueno, y ahí van, siguen trabajando los Montiel, no tuvieron éxito con el zurdito Ramírez, que le mandamos un abrazo. A los dos contrincantes. Viene Juanito Montiel. De esta contienda para el libro de los récords. A los 2 minutos con 21 segundos del décimo round, ganador por la vía del knockout técnico, el de la esquina roja, sinaloense, Eduardo El Sugar Núñez. Eduardo El Sugar Núñez se la lleva en esta pelea. Buen combate para cerrar esta noche. Y bien merecido también el triunfo para el Sugar Núñez. Sí, sí, sí. Mis respetos también para Wilman. Parece, muchachos, que vamos a tener charla. Ahí Lore sí. Gil está lista para entrevistar al buen Sugar, al ganador. A ver, vamos a escucharla. Sí, vamos. Vamos a ir entonces al centro del ring. Lore Hill tiene al Sugar Núñez. Sugar Núñez, un combate espectacular, la afición se te entregó y bueno, knockout en el último momento, en el último asalto, y continúas con tu racha de todas las victorias ganadas por la vía efectiva. Así es, gracias a Dios se dio el knockout, mi equipo me mandó a presionar, es un peleador muy duro, yo sabía que presionando pues sí le íbamos a ganar por esa decisión, pero pues batallamos, un rival que me dejó mucho aprendizaje, pero tengo aquí a mi esquina que me da una seguridad, un plus, una tremenda esquina. Y gracias a Dios se dio y vamos a seguir trabajando para que se den las cosas igual. Canónico no se entregaba en ningún momento, tuvieron que innovar la estrategia. Así es un guerrero en toda la extensión de la palabra. Le agradezco por,
por haberme dado la oportunidad de haberlo enfrentado y me dejó mucho aprendizaje en mi carrera. Demostraste hoy que el Sugar Núñez está ya para cosas grandes y para grandes guerras. Es tu graduación, se podría decir. ¿Qué quiere de aquí en adelante Sugar Núñez? Pues aspiro muchas cosas, tengo mucha hambre de hacer grandes cosas. Aquí tengo un ejemplo, Fernando Montiel, quiero ser como él, quiero hacer grandes cosas, tengo el equipo correcto y claro, ojalá me den la oportunidad pronto, estamos para eso. Muchas felicidades, Sugar, y muchas gracias por esta excelente pelea. No, gracias a ustedes, gracias a todo el público que se dio la cita de venir a apresar la función, a mi familia, a todas las personas que están al pendiente, a Tornado Carmona, que nos dio la hospitalidad en Toluca de hacer una preparación. ¡Y arriba Culiacán!